Bienvenidos a En Nuestra Escuela Aprendemos a Convivir. El día de hoy vamos a tratar sobre un tema sumamente interesante, el impacto del estrés en la vida de los adolescentes. Para trabajar sobre este tema, contamos con la presencia de el doctor Pablo Mayer, quien es paidopsiquiatra. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué es un paidopsiquiatra? Es un psiquiatra de niños y adolescentes. Perfectamente, lo entendimos bien. Y desde luego nos acompaña también la directora del Programa Nacional de Convivencia Escolar, Esther Oldak. Bienvenida, Esther. Muchas gracias, Antonio. Feliz de estar aquí nuevamente. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar con este programa y los invito a ver un video. Adelante. Educación preescolar y vínculos afectivos. Orientaciones para familiares, tutores, cuidadores primarios y educadores. Propósito: sensibilizar a las y los cuidadores primarios sobre la necesidad de generar conductas de crianza adecuadas con los menores para promover su óptimo desarrollo cognitivo, emocional y social. Estimadas y estimados docentes, madres, padres, tutores y primeros cuidadores de las alumnas y alumnos de nivel preescolar. Este video tiene como objetivo proporcionar información sobre un tema fundamental para el desarrollo infantil, la importancia de la cercanía emocional y física apropiada y respetuosa como factor primordial para disminuir el estrés en los niños y mejorar su desempeño escolar, su desarrollo afectivo y su capacidad para convivir armónicamente en el medio que les rodea. En la infancia, el contacto físico apropiado y las manifestaciones verbales de cariño son las formas de vinculación más profundas e importantes que establecemos los seres humanos. Esto promueve una relación duradera, estable y equilibrada entre los cuidadores primarios y los menores. Los primeros cuidadores de una niña o un niño pueden ser cualquier adulto que se encarga de su crianza en las primeras etapas de vida. Las niñas y los niños, así como las personas adultas, necesitan vivir vinculados afectivamente a otras personas que los cuiden y los quieran. Es una necesidad biológica que todos los seres humanos tenemos, de igual importancia que comer o respirar. La familia es el espacio vital de crecimiento y tiene un impacto fundamental en el desarrollo emocional y social, así como en el aprendizaje de los infantes. Los vínculos afectivos se construyen por medio de manifestaciones y expresiones constantes de cariño, contacto visual, comprensión y retroalimentación positiva, así como la aceptación incondicional de los menores. Es muy importante tener en cuenta que estas manifestaciones de afecto, así como un ambiente de convivencia familiar armónico y pacífico, es lo que aporta a niñas y niños un sentido de seguridad, autoestima, confianza y autonomía para enfrentar el mundo. Los ambientes familiares armónicos aportan un gran equilibrio emocional a los menores, lo que impacta favorablemente en su desarrollo. En cambio, un ambiente familiar hostil provoca una respuesta inadecuada a las necesidades emocionales de niñas y niños, lo que dispara la producción excesiva de la hormona encargada de producir el estrés, llamada cortisol, dando por resultado niñas, niños y adultos angustiados. ¿Cómo pasa esto? Al desencadenarse una reacción de estrés en el cuerpo, se produce una serie de reacciones bioquímicas como una medida de protección y supervivencia. Estas disparan, entre otras, la hormona del estrés, la cual echa a andar varias respuestas de defensa y desencadena reacciones físicas automáticas como el ritmo cardíaco acelerado, la boca seca, la sudoración o el hambre. El efecto principal del estrés en los niños es que interfiere en su habilidad para regular sus pensamientos y emociones, lo que afecta su desempeño académico, la forma en que reaccionan al conflicto y su manera de relacionarse con los otros. Mantener los niveles de estrés bajo control mejora el desempeño de los niños de cualquier edad y condición social. Las niñas y los niños que están inmersos en ambientes estresantes y poco afectivos tienen dificultades para seguir instrucciones, concentrarse, regular sus emociones y relacionarse adecuadamente con los demás, lo cual puede afectar, entre otras cosas, su desempeño escolar.
Además, les cuesta trabajo mantener un buen equilibrio emocional y tienden a relacionarse en forma hostil con los demás. Algunos de los efectos del estrés pueden ser la ansiedad y la depresión. Cuando los menores crecen en ambientes hostiles, pueden tener complicaciones para fijar el pensamiento en algo sin distraerse. Esto explica que el aprendizaje pueda dificultarse. El estrés impide que las niñas y los niños puedan manejar en forma óptima las dificultades que se le van presentando día a día. Cuando esto sucede, el cuerpo disminuye su capacidad de control. Los vínculos afectivos refuerzan una plataforma de confianza donde las niñas y los niños pueden construir una base segura. Es decir, se sentirán confiados para explorar y conocer su entorno. Mientras existan más manifestaciones de afecto, empatía, aceptación, comprensión y paciencia en las prácticas de crianza de los niños, más fácil será para ellos desarrollar relaciones sanas con otros, así como la regulación y manejo de sus emociones. El contacto físico positivo y seguro, así como las manifestaciones incondicionales de aceptación y afecto, producen un vínculo de protección y cariño entre los menores y sus cuidadores primarios. Esto proporciona seguridad al menor que las recibe y le ayuda a tener un desarrollo sano y equilibrado. Existe un antídoto excepcional para el estrés: las manifestaciones cálidas y atentas de los familiares, tutores y cuidadores primarios de las niñas y niños. Las niñas y los niños que viven en un ambiente seguro conviven de manera más positiva con otros menores y construyen con más facilidad relaciones de amistad con los demás. Tienen mayores probabilidades de ser más curiosos y confiados, de solucionar mejor los conflictos y de relacionarse con mayor facilidad. Los menores que se desarrollan en ambientes de desconfianza, rechazo y pocas manifestaciones de afecto tienden a exhibir más su temor, angustia y enojo. Suelen ser inhibidos y mostrar emociones negativas y hostilidad hacia otros niños. Su aprovechamiento escolar puede afectarse, así como su bienestar físico y emocional. Propicie conductas de afecto apropiadas durante los primeros años de vida de las niñas y los niños. De esta forma les ayudará a fortalecer su autoestima, su manera de relacionarse, de convivir y de mejorar su capacidad para aprender cosas nuevas. Muy bien, y pues hemos visto aquí algunas reacciones del estrés, todo lo que ocasiona en el cuerpo de los niños, pero digamos, ¿estas reacciones solo ocurren en los niños? No, este video bastante didáctico y muy padre habla de el cortisol y del cerebro y les llama como las hormonas del estrés y todo, y esto se aplica para niños preescolares, escolares, adolescentes, adultos e inclusive para personas de la tercera edad. Es una fisiología es cómo funciona el cuerpo, cómo se compone o cómo se descompone, y es para todo el mundo, funciona igual. Obviamente, pues las a lo largo de la vida hay diferentes formas de expresarla o diferentes formas de cómo se ve en cada uno, pero esto que explica el video y también los apoyos de las redes sociales, aquí habla de los papás, de la escuela y de los compañeros, se puede extrapolar también a adolescentes donde no son necesariamente solo los amiguitos y los papás, o adultos donde también entra la parte del trabajo, o en adolescentes donde también entra ya la pareja y todo, ¿no? Entonces, digamos, esto también aplica para los jóvenes, para los adolescentes. ¿Cómo expresan los adolescentes este estrés? ¿Qué les causa estrés? Bueno, lo primero y lo más importante que decir es que el estrés no siempre es malo. Un profesor mío decía, Juan sin miedo en la vida real se muere, ¿no? Entonces, una pequeña dosis de estrés no es mala. El problema es cuando se va acumulando, e incluso en algunas etapas del desarrollo, el estrés es normal. En los niños de 6, 7 meses, es muy normal encontrar un estrés cuando se separan de su mamá. Y de hecho, el que lo tengan, habla de que están desarrollándose de una manera normal.
Y luego el estrés va cambiando hacia la edad preescolar, escolar, donde el pensamiento es muy mágico, donde hay brujas, donde hay monstruos, donde están abajo de nuestra cama, en el closet, a cuando el pensamiento cambia de ese pensamiento mágico hacia un pensamiento que nosotros le llamamos como rígido, concreto, donde nos enseñan que uno más uno es dos, y entonces entra el miedo a el examen, el miedo a lo que me va a decir la maestra, el miedo a cómo me veo, a cómo me ven mis amigos. Y luego empieza el miedo más abstracto. Cuando hablo de abstracto es que necesita es parte de nuestra imaginación. Y es como, ¿qué pasa cuando yo le hablo a una chava? ¿Qué pasa cuando mi profesor me está haciendo una cara así como de no estás contestando de la mejor manera? Y entonces los adolescentes ya tienen este pensamiento abstracto y entonces sus emociones se expresan hacia un miedo interno, ¿no? Mientras que en los niños es muy, muy, nosotros los doctores utilizamos la palabra somático, que significa dolor en alguna parte del cuerpo, y los adolescentes es muy cognitivo, ¿no? Mucho del cerebro, mucho de cómo lo piensan, y piensan en cosas que en terapia les llaman problemas de pensamiento o problemas cognitivos, como generalizar, es que yo nunca voy a poder pasar el examen de matemáticas, es que cuando llueva se va a inundar, y entonces anticipan catástrofes, y también somatizan menos, porque la somatización significa, cuando ya deja de haber somatización, o sea, cuando deja de haber dolores en el cuerpo, lo que significa es que ya pueden expresar, ¿no? Así es. Y entonces, qué interesante que nos decía que el estrés no siempre es malo. Sin embargo, cuando se desborda, ahí es seguramente cuando tenemos muchas afectaciones. Esther, ¿cuál es el impacto, digamos, de un manejo inadecuado del estrés? Sí, que es importante lo que aclaraba Pablo, porque de alguna manera el estrés es una alarma en nuestro cerebro que algo está sucediendo. Lo que pasa es que nuestro cerebro no distingue entre defendernos de un peligro real o un peligro percibido e imaginado. Entonces, en el momento que sentimos un peligro percibido, aunque no sea real, se desencadena este estrés con todas estas reacciones bioquímicas que nos tienen en un estado como de alerta, de lucha, todo el tiempo defendiéndonos. Nos destroza el estómago, bombea el corazón, porque nos tenemos que defender, y entra el cerebro en esta etapa de ataco, me defiendo, y cuando la adrenalina está todo el tiempo en el cuerpo, pues lastima muchas partes del cuerpo, quita tensión, por ejemplo, para estar en la escuela, porque todo el tiempo estoy pensando en mi problema, y no bajo la guardia. Y cuando yo no bajo la guardia, no me puedo relacionar adecuada y sanamente con los demás, y entonces no se produce esta hormona de la felicidad que se llama dopamina, y las endorfinas, que también son un poco las encargadas de este bienestar, que de alguna manera me permiten sentirme feliz y tranquilo, porque tengo que estar todo el tiempo defendiéndome de estas amenazas internas o reales, ¿no? Que también pueden ser reales. Al no poder tener esta capacidad para interrelacionarme socialmente, por eso tan importante desarrollar las habilidades sociales y emocionales en los niños, necesito buscar otras cosas que me den estas hormonas. Y entonces busco una adicción, busco alimento, busco comer, busco tomar, que me puedan suplir un poco esta sensación de bienestar. Y esta es la base de muchas de las adicciones y de los comportamientos adictivos de los adolescentes. ¿Qué estrategias podían seguir? ¿Qué estrategias nos podrías recomendar? No tanto a mí, ¿verdad? Pero sí a los adolescentes. También, ¿qué pueden emplear? También seguro las necesito. Todos las necesitamos. Pero ¿qué estrategias les podrías recomendar a los adolescentes para manejar ese estrés? Mira, algo que a mí me sirve mucho es el pedirles a los jóvenes que suban el volumen un poquito de sus pensamientos. El pensamiento es lo que antecede la emoción. Entonces, justamente algo que estaba comentando Pablo, cuando el niño dice, nunca me va a salir bien, todos me odian, voy a salir pésimo en el examen, lo que sucede es que se desencadena una emoción negativa y pesimista. Si tú le subes el volumen y te escuchas y corriges y autorregulas este pensamiento y lo cambias en vez por un pensamiento como, bueno, no es el fin del mundo, si quiero lo puedo cambiar, ¿no? No va a ser ni el primer examen, no pasa nada,
a lo mejor no es una cosa personal, que todos me odian. En ese momento, cuando cambias y le enseñas al adolescente a cambiar su pensamiento por uno más positivo, su emoción cambia. Ahora, por el otro lado, creo que otra estrategia importante es enseñarle a los adolescentes a escoger sus batallas, es decir, cuáles lucho, y las lucho en forma asertiva, sin gritar, sin llorar, sobre todo sin violencia, porque la violencia no se justifica, no importa quién empezó, porque empiezo yo a escalar. Si tú me pegas y yo me doy permiso, entonces yo te pego y tú me pegas, y yo te pego, yo te agredo y tú me agredes. Y algo muy importante que ayuda mucho a regular el estrés y sobre todo todo este comportamiento de impulsivo y de reacciones impulsivas, es el que los adolescentes puedan de alguna manera escoger sus batallas. Si vale la pena, lo lucho, pero lo lucho sin violencia, lo lucho negociando y con todas estas herramientas que les vamos a ir enseñando en el programa nacional también, cómo hablar asertivamente, ver la necesidad del otro, y si no vale la pena, dejarlo ir, ¿no? Y ver qué vale la pena y qué no, porque no puedo luchar todas mis batallas, ¿no? Muy bien. Doctor, algunas estrategias también, aparte de la que nos ha comentado Esther, que pueda sugerir para autorregular este estrés. Claro, ahorita Esther hablaba de la adrenalina, y la adrenalina pues acelera la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se refiere a lo rápido que late nuestro corazón, ¿no? Nos pone a temblar, y entonces yo lo que les digo muchas veces a mis pacientes o cuando estoy dando una plática o algo es: de lo único que tienes control cuando estás mal es de tu respiración. Y entonces una respiración pausada, una respiración… Yo generalmente lo que les recomiendo, lo que les digo es: la respiración pausada tiene tres tiempos. Una inhalación de 4 segundos lenta, deténlo 4 segundos y luego exhala en 4 segundos. Y entonces eso nos da 12 segundos. Y si lo haces 5 veces es 1 minuto. Entonces, en 1 minuto hacer 5 veces este de… Y así, y entonces tú recuperas el control sobre tu cuerpo, porque por lo único que tienes control es de tu respiración. Tu frecuencia cardíaca no la puedes controlar, el sudor no lo puedes controlar, hasta el temblor no lo puedes controlar. Lo único que puedes controlar es tu respiración. Bien, pues qué importante estas estrategias, ¿eh? Tomen nota, porque seguro que van a ser muy importantes. Justamente para hablar sobre esto, vamos a ver ahora un video. Adelante. ¿Y dices que eres mi amiga? Siempre hay problemas contigo. Ya estoy cansada de tus tonterías y tener que cuidarte. No me vuelvas a hablar. Todo te molesta. Eres una exagerada. No se puede hablar contigo. Los demás no tienen la culpa de tus emociones y sentimientos. Hazte responsable de ellos. Mira, amiga. En este momento estoy de verdad enojada porque contaste algo muy personal que te platiqué en privado. Me siento lastimada y traicionada. Dame un rato para que me calme y luego lo hablamos. Tienes razón, fui muy indiscreta. Me equivoqué. Discúlpame, por favor. Tómate un tiempo para calmarte cuando estés molesto, antes de intentar resolver un conflicto. Recuerda responsabilizarte de tus propias emociones. Y bien, vemos cómo nuestro personaje parece, Pablo, que siguió tus recomendaciones, ¿eh? Porque ya cuando resuelve asertivamente la situación, ciertamente inspira, ¿verdad? Respira, se toma tiempo para respirar. A lo mejor no hizo el minuto completo, que me parece una buena técnica, una buena estrategia, y realmente breve. En 1 minuto podríamos retomar el control de nosotros.
¿Cómo consideras que afecta física, social, emotivamente un manejo adecuado de inadecuado del estrés? Bueno, en la primera cápsula que vimos hablamos del cortisol. Uh-huh. Y bueno, cuando uno está estresado durante mucho tiempo, hay mucho cortisol circulando en la sangre y, como bien Esther decía anteriormente, esto evita que salga la dopamina, que es la hormona de la felicidad, o las endorfinas, que son las que producimos cuando estamos haciendo actividades placenteras como ejercicio. Muy importante hacer ejercicio también en las recomendaciones anteriores. Y entonces podemos caer en episodios ansiosos o depresivos que nos van a causar aislamiento, que obviamente el cortisol, esta hormona, está en nuestro cuerpo para defendernos de una cosa muy terrible que se llama la inflamación. Entonces controla nuestras defensas. Cuando hay mucho cortisol, nuestras defensas también están como atenuadas. Entonces nos podemos enfermar más de infecciones, de infestaciones de microbios, virus, parásitos, etc. Pero lo más importante y algo a lo que los psiquiatras nos enfocamos mucho es a la función, a que funciones adecuadamente. Y entonces este exceso de cortisol o el estrés van a hacer que pierdas capacidades de memoria, de aprendizaje, irritabilidad, va a ser más difícil que te relaciones con tus compañeros, con tu familia, vas a querer estar aislado, no vas a poder descansar bien, vas a vivir como con dolores, ya sea en la espalda, cabeza, digestivos. Ahorita que hablábamos de la frecuencia cardíaca, de los temblores, eso se llaman crisis de angustia, que pueden también causar, y son muy desagradables. Y entonces el estrés en tu cuerpo puede estar causando esto, y se forma como un fenómeno donde cuando te pasa la primera es más fácil que te pase la segunda y es más fácil que te pase la tercera. Entonces, si tú lo vas manejando de manera adecuada y prolongas a que pase la primera, o si ya pasó la primera, rectificas y haces, vas a ser más funcional eventualmente. Así es. ¿Y cuál sería la relación entonces, digamos, entre el cerebro y el estrés? ¿El estrés afecta el cerebro? ¿Hay afectaciones en el cerebro que nos producen estrés? ¿Cómo es esta relación? Bueno, lo que pasa es que todo entra a nuestro cuerpo por los sentidos, ¿no? Oído, gusto, olfato, tacto, y de repente algo nos da miedo. Y entonces entra por los sentidos a nuestro cerebro y llega a un lugar que es como un lugar donde se juntan todos los cables, que se llama el tálamo. Y entonces el tálamo le manda una señal a la parte de enfrente de nuestro cerebro, que se llama corteza prefrontal, que para explicártelo es lo que nos hace diferente del resto de los animales, porque es donde pensamos. Y entonces eso hace que nos pongamos atentos. Y entonces al ponernos atentos, eso manda una señal atrás a un como termómetro de ansiedad que tenemos, que se llama la amígdala y que se llama el hipocampo. Y eso es como que nos dice, esto ya lo viviste una vez, y cuando tocaste eso espinoso te dolió, entonces quita la mano rápido y corre, ¿no? Y entonces eso ya lo manda a un poquito más abajo una cosa en nuestro cerebro que se llama formación reticular, que nos mantiene atentos. Y también esto del cortisol hay una hormona que se secreta en el cerebro que activa esa hormona que vimos, cortisol, y también activa la adrenalina. Y entonces también se activa como donde llega la señal de la adrenalina, y ahí es donde entra todo nuestro problemas de corazón, de sudor, de todo esto, y después ya es cuando entra el cortisol. ¿Y qué crees? Ahí sí, pues ahorita que te hablaba de la parte de cómo tiene problemas para el aprendizaje y todo esto, pues sí, ese cortisol lo que hace es que nuestras neuronas no se renueven a la misma velocidad de a las que tienen que estarlo y que estén acostumbradas, ni tampoco deja, o sea, hace que estas como termómetros, que se llama amígdala, se vuelva muy grande.
y entonces también como que creas muy rápido esta como sensación, y el de al lado, el hipocampo, que es donde se fija la memoria, donde creas memoria y conocimientos nuevos, también se hace chiquito. Y es esto, Antonio, escuchando a Pablo, justamente la relación que nos interesa a nosotros desde la escuela entender, porque lo que Pablo está explicando súper claro técnicamente y bioquímicamente, quiere decir que un niño estresado aprende con mucha menos dificultad, tiene mucho menos memoria de trabajo y presta mucho menos atención. Por lo tanto, un niño estresado va a aprender menos. Así es. ¿Y qué estrategias podrías recomendar para los adultos que apoyen, digamos, a los adolescentes, a los jóvenes, en este sentido, para disminuir el estrés? Yo creo que observarlos sería la primera recomendación en todos estos síntomas que Pablo nos está mencionando, y darnos cuenta, porque muchas veces uno mismo no se da cuenta que está estresado porque aprendes a vivir con eso, ¿no? Se hace parte de tu vida cotidiana. El que los observen cuando lo ves que se está aislando, que lo ves irritable, que te salte, ¿no?, ese semáforo de ojo, algo está pasando con mi hijo o con mi alumno, ¿no?, o alumna, por un lado. Por el otro lado, yo creo que sí es importante entender que cuando un joven está irritado, no es un momento adecuado para llamarle la atención. Creo que es el tiempo es algo muy importante, el que veamos que cuando un niño o una niña está a punto de explotar, ya sea en el salón de clases o en la casa, es el peor momento para poder hablar con él. Creo que una de las mejores estrategias que damos a los docentes y los padres es el darles empatía, el no juzgar la conducta, sino a la persona. No es lo mismo decirle, pues estás loco, cálmate, o ¿por qué lloras?, a darle empatía y decirle, entiendo que estás muy frustrado, porque eso le baja el estrés, ¿no? Y en vez de juzgarlo, juzgar lo que está haciendo equivocadamente, ¿no? No estoy de acuerdo con tu conducta, pero siempre tiene que haber, sobre todo la familia, esa parte de aceptación. Te sigo queriendo, decirle, eres un flojo, siempre es lo mismo. El decirle a los niños siempre y nunca, que es parte de las recomendaciones que tenemos en nuestros materiales de familia, es que siempre lo haces igual, como dice Pedro. Pablo, perdón, siempre lo va a hacer igual, ya le cambié el nombre. Y de alguna manera el no generalizar, el poder entender las emociones de los niños, el decir yo entiendo, el hacer contacto visual, que estés frustrado, yo entiendo que te suceda esto, pero ¿no?, les va bajando el reflejarles las emociones, el escucharlos sin interrumpirlos, el repetir lo que están diciendo, el entenderlos, el no juzgarlos, todo esto tanto a nivel familiar como los docentes ayudan a que el niño pueda bajar la guardia, confiar, bajar los niveles de cortisol y poder prestarle más atención y poder buscar estrategias y soluciones y manejos de conflicto más asertivos. Así es, pues qué importante el manejo del estrés. Muchas gracias, Pablo, que nos has dado esta explicación de lo que pasa en nuestro cuerpo con el estrés. No, gracias a ustedes por la invitación. Y muchas gracias también por las estrategias, para tanto para adolescentes como para adultos, para que podamos manejar el estrés, porque todos estamos sujetos a él, ¿verdad? Así es, y todas estas estrategias están en nuestros materiales en el sitio. ¿Tienes tú la dirección? Así es. Desde luego, los invitamos a que visiten nuestro portal www.gob.mx/escuela-libre-de-acoso. Ahí están todos nuestros materiales y nos vemos en una próxima emisión. Y recuerda que Dejes TV te ve aprendiendo. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.